¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Junto a Ti. Este programa, por supuesto, que pretende recibir sus denuncias para poder hablar de estos temas que son tan complejos. Muchas veces la noticia requiere de una visión más profunda. Hay un problema detrás. Lamentablemente no todo pasa en la noticia que tenemos en el minuto de noticia en sí. A veces hay cosas, consecuencias, que se nos vienen a partir de esa noticia. A veces no estamos listos para enfrentarlas. Hay consecuencias, hay algunas especies de bombitas que nos explotan en la cara y cuyo daño llega absolutamente más allá. Uno de los casos que veremos hoy es justamente el de Byron Castillo. Si usted no conocía ese nombre, hace unos días se hizo absolutamente conocido que es un camionero de solo 25 años nada más, que en un absurdo, si se puede decir, perdió la vida, todo de acuerdo a las primeras indagatorias, a causa de una discusión con unos migrantes que en sí estaban irregulares. Es una situación grave, la comunidad entera y el país entero se ha enlutado por este tema. Y la razón es demasiado sencilla, era un hombre joven que estaba simplemente saliéndose a ganar el pan y como anécdota aparte, digamos, si bien esto no tiene mucho que ver de nivel criminal o policial, lamentablemente hace solo 2 días se había confirmado que él iba a ser padre. La pareja de Byron en este momento tiene solo 1 mes y fracción de embarazo nada más y lamentablemente ya es una persona que no va a conocer a su hijo y un hijo que no va a conocer a su padre. Vea usted la situación que pasa. Esto es algo más complejo, si bien no es el tema de fondo, sino el tema real, es la desatada inmigración que está fuera de control en este momento. Y si bien hace solo unos días la nueva ley de inmigraciones entró en vigencia, lamentablemente esta situación aún está lejos de llegar a buen término, de ponerse al día. Los migrantes de alguna forma ya asumieron que en nuestro país pueden venir y pretenden en este momento, por supuesto, a llegar a hacer lo que quieran a nuestro país. Es terrible, es doloroso. En este momento a nivel nacional hay un luto generalizado. Y no solamente eso, sino que los gremios de camioneros reaccionaron de manera algo violenta, se puede decir, o bien enérgica, si la pudiéramos calificar mejor, porque no ha habido destrozos, no ha habido, pero ellos han bloqueado con sus camiones las rutas de manera intermitente. ¿Y por qué razón lograr esto? Es para llamar la atención, porque ellos lo han dicho tantas veces, están desprotegidos, son parte esencial del funcionamiento de nuestro país. Si no tenemos cargas, si no tenemos productos que lleguen a cada una de nuestras zonas, evidentemente todos nos vemos desabastecidos. Al estar desabastecidos, todos nos vemos afectados. Así es como lleva casi una semana que el aeropuerto de Iquique está en un vaivén. Es decir, no pueden trasladar pasajeros porque no pueden salir. La ruta está bloqueada, parcialmente. También hay otro grupo separado que, a ver, una cosa son los dueños de los camiones y otra cosa son los choferes en sí. Son gremios que trabajan juntos, pero en la práctica son gremios distintos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ha generado un caos. Hoy por la mañana, sin ser más exagerado, día lunes 14 de febrero, día de los enamorados, día de la amistad, lamentablemente en la Antofagasta hay un día de luto porque va a ser enterrado hoy Byron Castillo. Y en solo minutos, si no es el caso, debería estar saliendo el cortejo fúnebre que pretende pasar por la mayor cantidad de lugares posibles conocidos para dar a conocer. Va arriba de un camión para que la gente lo despida, imagínese usted. Eso no es lo normal en Chile, pero desgraciadamente han querido visibilizar este caso. El gobierno, a través del ministro Delgado, en este momento, por supuesto, ha tenido que interactuar con ellos para poder conversar de qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser los resultados de esto. Y el gobierno ya ha tomado la decisión de decretar el tema de zona de excepción constitucional. Quiere decir que los militares van a estar colaborando y a cargo de lo que es el tema de funcionamiento en esa zona. 4 comunas específicamente. ¿Usted ve lo que llegó esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué motivo llegamos a ese punto? ¿Por qué la gente reaccionó así? Porque entendamos esto, cuando usted y a mí nos bloquean en la carretera, por supuesto que nos causan desmanes, desorden, y decimos ¿por qué tenemos que pagar nosotros las consecuencias de la actitud de otros?
Y sin embargo, lo que ha ocurrido ahora, que en ese bloqueo intermitente, ese bloqueo que tienen por minutos los camiones, es la gente la que ha estado apoyando y casi de acuerdo, porque no tienen otra forma de protestar, no tienen otra forma de llamar la atención. Es terrible, es doloroso. Nosotros, la verdad de las cosas, que no podemos sino empatizar con la situación que ellos están viviendo. Y es más, hoy por la mañana, los servicentros de Antofagasta, todos absolutamente colapsados. Desde una hora y media a dos horas para cargar bencina, producto del desabastecimiento que ya empezó a atacar esa ciudad. Increíble que una muerte de una persona haya logrado tanto en un país. Pero es la realidad que se nos viene, es la realidad que lamentablemente tenemos que asumir. El haber dejado desatada la inmigración, hablemos de la inmigración ilegal, esa inmigración que no está entrando por la puerta, esas personas que desgraciadamente vienen en una actuación, digamos, no es bueno que juzguemos porque ellos no dejan su país porque sí, pero lamentablemente, muchos de ellos vienen a solo hacer daño a nuestro país o a cualquier país donde vayan. En eso debemos ser realistas y conscientes. Esto fue una prueba de aquello. Hay un altercado. Sí, posiblemente el camionero puede haber gritado, reaccionado mal, diciéndole que incluso que no los quería en su país. Perfecto. ¿Pero justifica eso que la persona haya terminado fallecida? Esto no fue de acuerdo a las indagatorias. Evidentemente que esto está pronto a dilucidarse, pero todo indica que esto no fue un episodio de balas, una balacera, que no fue un cuchillo, sino que producto de la discusión y del forcejeo que tuvieron estas personas, Byron Castillo cayó desde el camión hacia un puente hacia abajo. La caída sencillamente lo mató. No hay otra visión de cómo, perdón que lo diga de esa forma, no se puede explicar de otra manera. Falleció a causa de la caída. Y esto es lamentable, esto es doloroso. Por Dios, o sea, uno llega y sigue pensando que esto puede llegar a ser un absurdo, pero es la realidad que nos está tocando como país. Una realidad compleja, por supuesto, difícil, pero la gente ya no sabe cómo reaccionar, ya no sabe qué más hacer, ya hay un descontrol que nos está terminando de afectar a todos como país. Una sola muerte, una más de aquellas muertes que te resultan ser trágicas, pero que enlutan a un país entero, debido a los daños que, por supuesto, se generan en este momento en el funcionamiento del país. Imagínense, una ciudad paralizada sin desabastecimiento solo porque una persona murió, digamos que accidentalmente. En lo concreto, las personas que estarían involucradas fueron detenidas y, por supuesto, están siendo sometidas al proceso que corresponde. Por ser una muerte, no podrían optar al beneficio de ser expulsados, sino que desgraciadamente van a tener que pagar en Chile de resultarse culpables. Al menos en Chile, de manera seria, los procesos se tienen que terminar. Perfecto. No estoy de acuerdo en nada. Ya. Entonces, vamos a tener esa noticia con un poquito más el desarrollo. Anita Silva se está preparando en este momento para ver también la reacción de la gente aquí en terreno, porque eso es importante, e insistimos. No solo Antofagasta fue enlutado, sino que tenemos también aquí en nuestro país otros lutos que tenemos que vivir. Pero tenemos además de eso una pequeña exclusiva. Tenemos hoy aquí en el estudio, nosotros nos acompaña el concejal Matías Coloma de Talcahuano y también nuestra querida Graciela Navarro, que ya es cliente habitual de nuestra casa y de este programa, y lo agradecemos, por supuesto. El programa nació para esto, con la idea de canalizar todas las posibles denuncias que surjan de cualquier tipo. Aquí no estamos, la denuncia, por pequeña que parezca, trae temas detrás, y eso es lo que tenemos que evaluar nosotros, si pretendemos visualizarlas, darles tribuna, darles pantalla para que estos problemas con los que nos enfrentamos con la ciudadanía tengan visibilidad. Y el día de hoy parece que la denuncia es un poquito más de peso. Graciela, buenos días, bienvenida aquí a Junto a Ti. Buenas tardes, perdón, me castigo. Hola, Patricio, buenas tardes. Bueno, como siempre, lamentablemente tenemos que dar malas noticias. Eso no es nuestro lema en la vida. Tú sabes que vemos el tema de inmigración de manera voluntaria hace más de 5 años, y quería opinar un poquito, una reseña de lo que tú acabas de comentar. Creo que lo comentamos la semana pasada, donde estoy totalmente en desacuerdo con lo que están haciendo los hermanos venezolanos.
y toda la inmigración de manera ilegal que está llegando. Es por eso que siempre estoy defendiendo al hermano haitiano que llegó de manera regular y que ha sido tan discriminado. Esto se veía venir. Este gobierno lamentablemente se le escapó de las manos y bueno, esperemos que se solucione pronto o que tengan que deportar a los que tengan que deportar, y los que delinquen lamentablemente tendrán que pagar como corresponde con la justicia chilena. Eso, una breve reseña. Uh-huh. En alguna oportunidad también comenté que yo era funcionaria, ex funcionaria municipal de Dirección de Salud y de DAEM, donde, bueno, lamentablemente fui desvinculada por el actual alcalde por, siempre digo, con la frente en alto, por trabajar, hacer un buen trabajo destacado por JUNAEB en salud escolar, pero también trabajé con los personajes corruptos de finanzas, ¿ya? En las dos instituciones, tanto en salud como en educación. Desde fuera siempre he estado al tanto, informándome, y me están también llegando informaciones de todo lo que está sucediendo en la comuna de Talcahuano, donde gracias a Dios tenemos unos concejales jóvenes y que están en favor de la comuna y de su gente trabajadora y honrada, ¿ya? Como debiera ser. Como debiera ser, y como debiera ser desde país. Uh-huh. Lamentablemente este gobierno lo hizo muy mal también, y bueno, le dejó a libre albedrío todo este tema de inmigración. Y bueno, y todo lo demás, con referencia también a todo lo que corresponde a lo que es país, a lo que somos los chilenos honrados y trabajadores. Yo informé todos estos robos, se puede decir, trabajando en finanzas, y todos los desfalcos que estaban sucediendo hace 5 años, cuando asumió el nuevo alcalde, Enrique Campos. En una carta reservada le envié todo lo que estaba siendo acosada y también las irregularidades. Junto a él, en una reunión privada con su jefe de gabinete, Álvaro Caballero, ahora jefe de IDECO, le informé de todo lo que estaba sucediendo, que había que poner cartas en el asunto y sobre todo ordenar o fiscalizar, o bueno, Contraloría es la institución que corresponde también que investigue todas las deficiencias, irregularidades. En algún canal hablé de corrupción, delitos, y lamentablemente yo trabajé con delincuentes en el municipio, esa es la verdad. Delincuentes que están siendo ahora ya encontrados culpables por la justicia, y tendrán que pagar como corresponde. Lo ideal es que devuelvan el dinero, todo el dinero que se robaron, en beneficio de la gente vulnerable y humilde de la comuna. En eso no puedo estar más de acuerdo contigo, porque claro, el problema, hablemos un poquito de este tema. Uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que no podemos, no estamos libres, y creo que nunca lo estaremos, de personas que quieran tomar lo que no les corresponde. Entendamos esto, es una realidad que vamos a tener constantemente. Ojalá llegara el día que esto no ocurriera. Pero la realidad es que habiendo dineros suculentos, grandes, que van y se supone que se juntan para beneficio de todos los chilenos, de cada habitante de la ciudad y otros más, hasta inmigrantes algunos que reciben beneficios, ocurre que es una tentación, por supuesto, que haya personas inescrupulosas que busquen la forma de hacerse de ese dinero de manera ilícita. Bien, el tema es, y lo que pasa en nuestro país y por qué ocurre tanto, uno de los grandes problemas es porque nunca los devuelven, a pesar de que son encontrados culpables, se les castiga, van a la cárcel, se les condena a no ser parte del sistema público nunca más. Claro. Pero si no devuelven el dinero, prácticamente decirle va a salir gratis nada más, po. Y eso es un temita que tenemos que conversar. Pero tenemos a otro invitado, entiendo, don concejal, a ver, Matías Coloma, para no equivocarme. Concejal, buenas tardes, y ahora antes que me reten por ahí. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, bueno, quiero dar gracias por la invitación, ¿no? De obviamente estar en este medio de comunicación, digamos, que creo que también es súper importante que los medios, como usted también ha planteado, estén al servicio de la comunidad. Yo hace un par de días, con anterioridad, hice una especie de punto de prensa, llegaron muy pocos en realidad,
Uno entiende igual que muchos de los medios de comunicación estén comprometidos, ¿no?, con gran parte de las personas que hoy día están en los partidos políticos tradicionales, pero me gustaría de algún modo poder señalar en torno a lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Un tema que ha sido bastante controversial. Creo complejo, de que este gobierno ha sido negligente, ¿no? No se ha sabido adelantar. Bajo ningún caso esto debe estar acompañado por lo demás por discursos de odio, que llamen de algún modo a la xenofobia, pero creo que es fundamental que exista una regulación, que efectivamente pueda existir también un diálogo constante, ¿no?, entre todos los actores involucrados, cosa que por lo demás es carente, ¿no?, en todas las administraciones que ha llevado a cabo, ¿no?, un sector de nuestro país, que bueno, ya es muy conocido por todos y todas. Vamos a profundizar, pero ahora por lo que me compete, tiene que ver con un oficio que se hace, ¿no?, respuesta producto de una denuncia a la comunidad. Yo siempre lo he dicho, quienes hemos asumido estos nuevos cargos en este nuevo Chile, es fundamental el trabajo que nosotros podamos tener con la comunidad, con nuestros vecinos y con nuestras vecinas. Y es por eso que una persona, digamos, nos da la información de que producto de una denuncia, Contraloría, el Contralor, digamos, saca una respuesta que tiene relación con las horas no compensadas por parte de algunos puestos de confianza, ¿ya? Esto también es súper importante mencionarlo y señalarlo. Acá no estamos hablando de trabajadores de planta de la municipalidad, sino que estamos hablando de cargos de alta dirección pública, ¿ya? De cargos de alta dirección pública que se realizó un pago de horas extraordinarias, un pago de horas no compensadas, no procedente. Esto no lo digo yo, no es una opinión mía, sino que es la respuesta por medio de un oficio de Contraloría mediante una denuncia que hace una vecina, ¿no?, de nuestra comunidad. Así que bueno, es por esto que estoy acá, efectivamente, para conversar, para mencionar cuáles son mis impresiones en torno también a lo que esto significa. Creo que es una muy mala señal en torno a lo que la ciudadanía espera. Como lo he mencionado también en otros medios, hoy día la ciudadanía espera más transparencia, más probidad, y esto también es contrario y es paradójico también a lo que siempre se han jactado quienes hoy día están en la administración de la Municipalidad de Talcahuano, que es, bueno, ajustarse a la ley, a todos los procedimientos administrativos, ¿no?, tal cual como corresponde, y efectivamente en este caso solamente han quedado en manifiesto y en evidencia de la irregularidad e incongruencia que tienen en su discurso y en su actuar. Correcto. Matías, vamos a lo concreto, porque aquí ya se han enunciado muchas cosas, pero necesitamos ponerle, entre comillas, nombre, apellido o de fechas aproximadas. Ya, si entendí bien, había una necesidad de atención a que la tenían que hacer a cargo de altos funcionarios de la alta dirección pública. Son delicados estos cargos porque son los que manejan más recursos, los que tienen la posibilidad de tomar decisiones, y por lo tanto es solo uno de más arriba, que quedan ya poquitos, pueden cuestionar sus decisiones, entre otros, por supuesto, la Contraloría, que tiene que estar pendiente de qué es lo que pasa con cada peso en el que se gasta en este país. Eso dejémoslo claro, la Contraloría tiene que certificar desde el presidente hasta el último, entre comillas, de los miembros de nuestra sociedad, tiene que ser, por supuesto, certificado y decir que él no ha hecho, digamos, daño con los dineros de nuestro país. Bien, ahora, específicamente estás hablando de horas extraordinarias. Este tema me tiene complicado. Yo no estoy en contra que una persona que trabaje de manera extraordinaria a su horario de trabajo convenido bajo un contrato, se le paguen las horas que corresponden. Eso es justo, eso es legal y me parece racional. Desde ese punto de vista no hay objeción. Pero según lo que tú nos acabas de comentar, ¿no correspondería en este caso de horas extraordinarias y se están cobrando igual? Sí, eso es efectivo, pero creo que también acá es importante plantear ciertos antecedentes. Acá no estamos hablando, ¿no?, como lo dije con anterioridad, de trabajadores, ¿no?, de planta, que muchas veces, ¿no?, ellos pueden percibir un sueldo similar o muy parecido al que pueden recibir, digamos, gran parte de los sectores de nuestra sociedad, ¿no? Estamos hablando de cargos directivos, como dije con anterioridad, de cargos de alta dirección pública. Estamos hablando, ¿sí?, de sueldos millonarios. En relación a lo que respecta, ¿no?, las horas formales de trabajo. Entonces, plantear o pedir la exigencia de horas extraordinarias, creo, ¿no?, que no es una buena señal cuando efectivamente perciben, ¿no?,
un alto sueldo y como también se ha planteado, claro, son horas extraordinarias, pero acá no es algo que esté diciendo yo. Es algo que señala el contralor y que efectivamente acá también es importante poner nombre y apellido. Estamos hablando de personas de mucha cercanía del alcalde, ¿no? En este caso, me voy a referir a Félix Vera, ex director de Seguridad Pública, actual concejal, colega, ¿no?, de este nuevo Consejo Municipal, yerno de Jorge Ulloa, ex diputado, intendente, ¿sí?, y actual embajador en Paraguay. Estamos hablando también de el señor Ulloa, sobrino de este que hemos mencionado. Y además también estamos hablando de, en este caso, Sebastián Estrada, amigo personal del alcalde Enrique Campo, actual gerente de la Corporación de Deporte. Entonces, efectivamente, nosotros igual desde la concejalía, porque igual es súper importante entender igual a la gente que nos está viendo cómo nosotros entendemos estos espacios. Muchas veces se entendían desde el personalismo, desde el caudillismo. Yo entiendo este espacio que me ha tocado asumir, ¿no?, por voluntad popular. Lo entiendo como un espacio colectivo a donde finalmente fiscalizamos con todos y todas, y por ende tampoco es que me quiera llevar el crédito de que finalmente fui yo quien lo desenmascara, como se quiere ver, sino que también esto responde al sentido cívico y ciudadano que tienen algunas personas todavía, porque también, bueno, muy pocas personas tienen interés por lo que significa la formación ciudadana, la educación cívica, ¿no? Y es lamentable porque muy pocas personas conocen, ¿cierto?, cuáles son los procedimientos de que nuestro país y que nuestras instituciones hay espacios de transparencia, ¿no?, activa, a donde pueden consultar, a donde pueden pedir información, y eso es fundamental. Yo creo que hoy día también los ciudadanos deben. Es importante que podamos nosotros, ciudadanos, o sea, tengo dudas de lo que está pasando con este dinero, con estos concejales. Veo que una autoridad, un director de, digamos, de IDECO, en este caso, alguna otra instancia o otro concejal, de repente aparece con máquinas nuevas, con casas nuevas, con parcelas. Chuta, me llama la atención y quiero saber esa persona. Claro, hay mecanismos de transparencia que se puede lograr. Ahora, a ver, vamos a aclarar un punto que me interesa mucho saber a mí. ¿El concejal en este momento tiene horario? Es una pregunta que yo me hago porque antiguamente entiendo que el concejal tenía que reunirse tantas veces a la semana, participar del consejo, y el resto tenía una oficina, y en esa oficina tenía, ahora, tenía la posibilidad de trabajar, tener incluso algunas asesorías o algo por el estilo, para poder fiscalizar sobre todo lo que estaba recibiendo, digamos, toda la actividad, sobre todo la actividad propia del municipio, y que se fiscalizara, y el concejal tiene acceso a toda esa información de decir, ya, esto está bien, eso también no, en esto tenemos que ponerlo sobre la mesa, hay un problema y esto se denuncia. Ya, ¿el concejal tiene horario físico o solamente tiene horario libre, trabaja cuando quiere, se reúne cuando quiere? ¿Cómo es eso? Claro, eso también es súper importante porque efectivamente nos permite hacer pedagogía y mencionar a todos quienes nos están viendo, a la comunidad, cómo es nuestro trabajo. ¿Ya? Uh-huh. Como también lo puede señalar la Ley Orgánica de Municipalidad, nuestro rol es asistir a los consejos municipales. Correcto. Tanto a los consejos ordinarios, ¿no?, que están, digamos, señalados bajo acuerdo del Consejo Municipal, y el Consejo Municipal no solamente lo compone los concejales, los y las concejales, sino que también el Consejo Municipal lo compone el alcalde, que es el presidente, por y supuesto, Secretaría Municipal. Claro, entonces eso para que lo entendamos más en simple. La estructura. Se fija un horario de nos reunimos tanto, o un calendario de que en esta fecha nos vamos a reunir y con posibles temas a plantear. ¿Es así? Sí, efectivamente, son tres veces al mes. ¿Tres veces al mes? La figura de los consejos ordinarios. Ya, los ordinarios. Sí. Ahora, habiendo una catástrofe, habiendo un desastre o un tema que se necesita atención, ¿el alcalde puede fijar solicitar ese consejo extraordinario? Sí, también pueden hacer de los concejales. A ver, ese es todo un tema, porque efectivamente el alcalde lo puede hacer con un plazo de 24 horas, ¿no? De la notificación, tanto para una catástrofe, pero también para cosas que son bien puntuales y bien comunes. Entonces, finalmente, nosotros mensualmente tenemos cerca de 3 o 4. Siempre hay un consejo extraordinario presente, no en un mes, y si no es en el otro, para aprobar modificaciones presupuestarias, para nombrar ciertos temas que son de relevancia para nuestra comuna, y está el trabajo también, cierto, de los consejos, como lo hemos mencionado, y está el trabajo de las comisiones. Comisiones que no son obligatorias la asistencia, eso es importante mencionarlo. Y cada uno como concejal preside o integra o vicepreside una comisión.
que en diferentes municipalidades los nombres pueden ir cambiando. Pero me gustaría hacer un señalamiento en relación a los consejos extraordinarios respecto a la solicitud de los y las concejales. Efectivamente, nosotros, como también la ley lo establece, podemos pedir un consejo extraordinario no contando con un quórum, es decir, con la firma y con la aprobación de otros y otras colegas, pero también en esta municipalidad han ocurrido irregularidades. El primer concejal, y lo digo con mucha humildad, en este nuevo ciclo, ¿no?, que se abre, ¿no?, en este nuevo consejo municipal, que pide una solicitud con cerca de 5 firmas, nosotros en Talcahuano somos 8 concejales y concejala, otras municipalidades pueden ir de pronto con una cantidad de 10, como Concepción, sí, o Hualpén, que en este caso tiene 6. Eso depende de la cantidad de habitantes, ¿no? Claro, está relacionado a la cantidad de habitantes, el número de concejales a existir. Exactamente, y cada solicitud va a estar también finalmente supeditada a un quórum. Yo pedí un consejo extraordinario para ver el tema de el no pago de las cotizaciones y previsiones de los trabajadores de la educación en la municipalidad y se me fue negado. Bajo una argumentación legal, bueno, bastante cuestionada por parte de esta dirección jurídica, que quien es la misma quien sale a defender y quien desconoce también el fallo de la Contraloría, que es el mayor órgano, ¿no?, fiscalizador de las instituciones, sí, de nuestro país. Debería ser. Claro, y lo desconoce. Y eso son parte de las declaraciones que hacen hace un par de días, ¿no?, la dirección jurídica de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano. Entonces, eso no es una situación particular o una situación aislada, ¿ya? También se vuelve a dar de forma reiterada en relación a otro concejal con el cual, bueno, tengo muy buena relación, que, y lo digo también con claridad, también somos de oposición a, digamos, la administración, respecto al desalojo que hubo en una toma, que fue bastante controversial, ¿no?, también en las salinas de Talcahuano, cuando, bueno, la policía llega a las 4 de la mañana habiendo niños, habiendo adultos mayores, personas en situación de discapacidad, y les quitan, los despoja de todos sus materiales, planchas de zinc. Entonces, y nosotros fuimos increpados también, sin mucha relación, digamos, en este acto, pero tuvimos la voluntad de estar con la comunidad, porque eso entendemos, más allá de que sea gente que comparta o no nuestros ideales o que nos conozca, nosotros nos debemos a la comunidad, y que efectivamente debemos estar ahí. Y pedimos al alcalde un consejo extraordinario, se lo negó nuevamente. Pero pasa que cuando otro concejal, ¿no?, que representa a esta clase política tradicional, pide un consejo extraordinario, se lo aceptan. Entonces, son cosas que finalmente uno entiende como que lo intentan ir bloqueando, ¿no? Se aprovechan de algún modo, popularmente, perdón, de ser mayoría. El noviciado, digamos, de estar siendo nuevo en esto, no de la política, porque uno también hace política desde muy joven, asumiendo instancias de dirigente estudiantil también acá en la región, pero en cargos públicos. O sea, claro, como decías, tú puedes pedir como concejal una audiencia, entre comillas, una reunión extraordinaria, un consejo extraordinario, para poder saber, digamos, para poner un tema sobre la mesa, presentar una denuncia, una excusa, pero existe la posibilidad que te lo bloqueen. Claramente. Ya, vamos a un punto que se me viene ahí. Si el consejo te bloquea y dice, ¿sabes qué?, no nos interesa tomar tu denuncia, ¿qué hace el concejal? ¿A dónde puede acudir, aparte de este programa que es nuestra especialidad? ¿A dónde más puede acudir? ¿Qué otra instancia le queda? ¿Directo a Contraloría? O sea, igual es importante aclarar eso y para, como digamos, de algún modo plantear bien respecto al rol y nuestras funciones. Es un quórum. Si son 8, debe ser mínimo 5, digamos. Claro. Para que efectivamente pueda ser validado. Y ahí es la administración, es el alcalde quien toma la decisión, digamos, de aceptarlo o no. Y también en torno acá de los alegatos que se den también del departamento o la dirección jurídica, ¿ya? Entonces ahí se nos ha bloqueado por eso. O sea, la discusión a nivel de la política no la hemos perdido, pero sí la hemos perdido de algún modo en el tema legal, cuando muchas veces hacen algunos señalamientos, ¿no?, respecto a ciertas leyes, ¿no?, que ellos utilizan a su favor para limitar la participación. Entonces ellos, por ejemplo, ¿cuál fue la fundamentación para negarnos el consejo? No, es que solamente los consejos son para cuando se vota.
y no necesariamente. No. Sino que también para discutir cosas que son relevantes de nuestra comuna. Creemos que es una instancia donde también se ponen en escrutinio ante la opinión pública, ya que son transmitidos, a diferencia de las comisiones. Ellos intentan, digamos, esconder todos los problemas bajo la alfombra en las comisiones. Comisiones que, si bien son grabadas, no son transmitidas. No son publicadas, no por, en este caso, la ilustre municipalidad. Entonces, tenemos los consejos ordinarios, los consejos extraordinarios y las comisiones, que efectivamente la asistencia no es obligatoria, y eso también es positivo porque uno también entiende, ¿no?, que asume su trabajo con cierta libertad. Ya, con cierta libertad, porque uno también entiende que hay instancias en las cuales se dialoga, en la que no se lleva a ningún lado y uno prefiere andar en la calle, andar en el puerto, conversando con la comunidad, con los locatarios, yendo a los cerros, visitando algunos cefas, ¿no? Entonces, es un trabajo también con cierta libertad, pero quedan en evidencia quienes asisten siempre a la municipalidad a conversar con los trabajadores, a atender a nuestros vecinos y vecinas, y quienes efectivamente solamente van o solamente se les ve cuando son los consejos o algunas comisiones en las que ellos presiden. Yo particularmente presido la Comisión de Seguridad Pública y Participación Ciudadana porque encuentro que son temas relevantes, ¿no? El tema de la seguridad hoy día es algo que ha afectado bastante, ¿no? Muchísimo. Hay un paro de camiones a raíz de la seguridad ciudadana. Efectivamente. Y yo también quiero darle otra lógica. No a una seguridad punitiva solamente o desde el control, sino que además también una seguridad que tenga que ver con lo comunitario, con el buen vivir, con que nos encontremos y con que efectivamente hagamos de nuestros espacios públicos espacios nuestros. Ya, correcto. Ahora, la pregunta que se nos está quedando en el tintero. Si te va mal con ese... con esa herramienta que es solicitar un consejo municipal, definitivamente, ¿qué queda por hacer? Porque eso o sea, porque si tienes una mayoría en contra que es amigo del alcalde o del partido del alcalde, la corriente política del alcalde, entonces tu denuncia queda en nada o te queda una instancia más. Hay otras instancias efectivamente que tienen relación con, en este caso, Contraloría. Ya, y correcto. Muchas otras, ¿no? Efectivamente, acá particularmente en Talcahuano sucede algo bastante similar particular, que es que al parecer nosotros tuviéramos una mayoría en términos políticos, ¿no? De partido, pero en la práctica suele ser bien circunstancial. Para cosas bastante complicadas, algunas personas que uno hoy espera. Bueno, si tú eres de tal sector político, vota a favor de la comunidad o vota a favor de esto y terminan, ¿no?, absteniéndose o votando en contra, y uno suele entender, bueno, quizás habrá algún interés creado acá. Claro, ¿no? Es que... Cosas claro, que hemos ido subsanando igual con diálogo. Porque... No, tenemos más que diálogo, es que entendiendo esto, que el problema está que lo que al final te cuenta a nosotros, al ciudadano común, le importa muy poco si la persona es... oficialista, oposición, de derecha, de izquierda, centro, partido alternativo. El tema es que se supone que los concejales tienen una función, y perdón que lo diga así de esta forma, la lealtad de cualquier funcionario público es a la bandera, no a la autoridad de turno. Exactamente. Perdón, son dineros públicos que se están administrando bien o mal, y si hay personas que se están beneficiando ilícitamente de esto, por Dios, me importa muy poco quien haga la denuncia, siempre y cuando este tema por favor, se corrija. Claro, y ahí también pasa algo bastante fundamental, ¿eh?, que creo que también me ha causado mucha molestia. Es ese típico voto testimonial o de saludo a la bandera de algunas personas que uno respeta, que llevan un poco más de tiempo, ¿no?, en el Consejo Municipal, que bueno, se va a discutir un tema y vota en contra. Entonces, finalmente después uno ve la votación de 8 o 9, son uno en contra y son, no sé, 4 a favor y la otra abstenciones. Entonces uno pregunta y se acerca a la persona, bueno, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no lo conversamos? ¿Por qué no lo dialogamos, no? Y efectivamente dejamos de hacer un voto testimonial, un voto final en contra que suele ser abstracto, y lo transmitimos a nivel político. Porque también creo que eso es fundamental. Hoy día los concejales no solamente estamos para llevar nuestra lucha o nuestras banderas, o como se dice popularmente, ¿no?, asegurar nuestro rancho, sino que también para dialogar y discutir entre pares, ¿no?, el consejo, y llegar a acuerdos. Eso es fundamental, y eso también debe ser algo que caracteriza a una persona que hace política, la capacidad de articular con otros sectores, de ser amplio, de ser diverso, y eso es lo que efectivamente nos va a llevar a obtener ciertas victorias, ¿no?, que efectivamente nos puedan llevar hacia las mejoras, hacia el buen vivir que tanto esperan nuestros vecinos y vecinas de la comuna.
Ya, por supuesto. Bueno, me deja bastante preocupado el tema. Ahora vamos a un caso, vamos a lo más puntual específicamente. ¿Cuál sería específicamente el daño que nos hicieron? ¿Cuál sería digamos, la acusación específica? Que hay personas que o no recibieron la remuneración, en este caso tú me hablas de que trabajadores municipales no están, digamos, recibiendo su pago de cotizaciones. Eso a mí me parece delicado, una cosa que a la municipalidad le va a explotar en la cara tarde o temprano. O sea, creo que ya le ha explotado. Y ya, no sé si eso. Procedo a leer textual una cierta cita que hace el contralor. Ya. Que señala lo siguiente: sin embargo, no procede el pago de descanso complementario no utilizado por exservidores cuyo cese se produjo por renuncia voluntaria. Ese es el tema, ¿ya? Ese es, digamos, el meollo del asunto. Cuando un funcionario, en este caso, o una persona que ocupa un alto cargo de dirección pública, hace un cese voluntario de sus funciones. Ya, correcto. O sea, dice, no quiero seguir más, necesito renunciar. Queda exento de todos sus beneficios, ¿no? Como tal. Sí. Y por eso no corresponde. Pero tú me preguntabas cuál es el daño material. Bueno, estamos hablando de cerca de 10 millones de pesos entre las horas extraordinarias de o pago de descanso complementario no compensado de Félix Vera, ex director de Seguridad Pública, yerno de Jorge Ulloa, ex diputado, intendente, actual embajador de Paraguay, y también de Luis Ulloa, sobrino, ¿cierto? De este, cerca de 1 millón, y del amigo personal del alcalde, presidente de la Corporación de Deporte, cerca de 100 mil pesos. Hay una suma en total, ¿no? Cerca de 10 millones, ¿no? 10 millones. Ahora, hay ciertos procedimientos que deben cumplirse, que son los siguientes, que es la reintegración de estos fondos y además también que se pueda iniciar una investigación sumaria por parte, ¿no?, de la entidad edilicia, y que efectivamente se pueda mencionar esto en el próximo Consejo Municipal. Nosotros lo vamos a exigir, vamos a pedir que sea un punto de tabla y que la municipalidad dé explicaciones al respecto. Ya, correcto, para ser entendido. Estos pagos se hicieron, el problema está que no eran lícitos. No eran procedentes. ¿Perdón? No eran procedentes estos pagos. No eran procedentes, pero se hicieron. Se hicieron. Claro, aquí ya tenemos un problema, justamente que el dinero ya salió de las arcas municipales, en este caso fueron a parar a un particular, y ahora el tema es, esto debería reintegrarse. La pregunta es, ¿por qué razón se pagó sin haber pasado? A ver, porque entiendo yo que algunos pagos son visados, tiene que haber una conversación previa con la Contraloría para decir, oiga, esto, ¿este pago procede o no procede? Más que con la Contraloría, con los encargados, ¿no? En este caso, de sueldo. De departamento, ¿no? Acá es claro, el jefe subrogante del Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas, fue que efectivamente llevó a cabo, ¿no?, este pago no procedente, efectivamente, a estas personas, ¿no?, de cercanía del alcalde. Y yo quiero plantear también otro tema, ¿eh? Habiendo tanta carencia en nuestro puerto, habiendo tantos problemas, ¿no?, tales como problemas de salud asistencial en los CEFAN de los Cerros, en educación, esto finalmente creo que nos viene a dejar en evidencia que no le interesan las personas. No, menos la comunidad. O sea, hay que ver justamente. A ver, si fuesen 10 mil pesos, y perdón que abre cifras tan absurdas a este nivel, ni siquiera 10 mil pesos yo aceptaría que alguien se los llevara ilícitamente. Pero estas son cantidades realmente estratosféricas con las cuales precisamente se pueden llegar a ayudar a financiar proyectos de ayuda comunitaria. O sea, hay plazas que no se han construido, hay semáforos que todavía no, que a ratos no funcionan. Hay calles que tienen eventos, como se ha dicho tal últimamente año, obvios, que simplemente sabe no hay recursos para pagar esto. Pero resulta que si hay para pagarle 10, 500 millones a una persona cuando no les corresponde, perdón. O sea, esto se llama mala administración, o por lo menos, a ver, está mal destinados los dineros, por favor. Claramente. Patricio, eso no es vocación de servicio, no es ser un servidor público. El servidor público tiene que tener vocación de servicio y, lógicamente, que la comunidad participe, que participación ciudadana es prescindible y fundamental. Mira, yo como funcionaria de DASI, de DAEM, voy a hablar más de DAEM porque estuve ahí más años y porque fue lo último que
en lo que trabajé. Ya, un detallito. Dime, hasta hace algunos años era una corporación, igual que la corporación de deporte, que se externalizó y dijo, sabe, a partir de ahora somos una entidad filial pública, pero que hacemos lo, digamos, trabajamos indistinto. ¿Dime igual? ¿O depende directamente de la del municipio? Municipio. Depende del municipio. Hasta ahora, hasta el momento sí. Creo que próximamente sí ya se está desmunicipalizando, porque no hay recursos. Se van a fusionar colegios, ya está trabajando servicio local, otra entidad que va a administrar la educación pública y que lamentablemente no tiene recursos, porque se lo llevaron todo. Bueno, como funcionaria y como viví todo, claro, lo que se puede vivir, y vi cosas ilícitas y traumantes en municipio en tema de educación. De edad trabajé con los involucrados, los que están ya declarados reos y culpables, no sé si estarán pagando con una firma mensual, si están en sus domicilios, yo no lo sé. Pero yo trabajé directamente en finanzas, en DAS también, donde el alcalde actual puso, cuando asumió, un parentesco, esposo de mi ex compañera de DAEM, y bueno, que no era médico, yo no sé qué, parece que algo, yo pienso que debe ser un médico, porque administra todos los CEFAM, los consultorios, los CECOF, entonces debe ser una persona idónea al cargo. O sea, entendamos que entienda de, que, a ver, en el caso de todo lo que es las entidades de salud, tengo mi disyuntiva, porque por un lado entendamos que el médico entiende mejor cómo funcionan los pacientes y cómo funciona el sistema hospitalario para atenderse y tiene una visión más profesional respecto de cómo solucionar mejor los temas que para beneficio del paciente, ya. Pero resulta que los médicos, para administración se requieren matemáticas y muchas veces el médico es bueno en biología, en química, en ciencia, pero no en matemáticas. Y necesitamos administradores que sean administradores para que gesten estos recursos, aquí nos para que mejoren la calidad de estos recursos. Yo tengo mi disyuntiva en eso. Claro que sí. Porque, a ver, mi humilde visión, debería ser algo más compartido. O sea, médico siempre presente en el directorio, pero el que tiene que ser asesorado por personas que sepan matemáticas, intentamos porque la administración de recursos es un tema de los matemáticos, digámoslo así. Claro que sí, como tú dices, como una ingeniería, algo así. Claro. Bueno, también podría ser, pero no un cercano al alcalde, no un esposo de una compañera de trabajo que... O sea, que estaba sin pega, esa es la verdad. Estaba sin pega. Y que sí, salió libre de polvo y paja de todo el desfalco que hubo y a él no le hicieron pagar nada. O sea, él es inocente y administró 4 años salud. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, por supuesto. O sea, mi duda es que, a ver, si yo contratara un hermano que yo tengo porque sabe de este tema, confío en él y puede funcionarme, perfecto. Pero él no lo deja exento de las responsabilidades que le corresponden a él. Y claro, si yo lo traje más encima, perdón, algún castillito tiene que tocarme si traje un delincuente al servicio público. Claro que sí. Otro ejemplo, Roberto Lucero. Todos sabíamos que era jefe de IDECO, es compañero DAEM. Me dejan fuera de mi proyecto de inmigración, porque se puede decir eso también, que me robaron mi proyecto de inmigración cuando asumió y el nuevo alcalde. ¿Y qué pasó? Cuando le voy a pedir cuentas a Roberto Lucero, jefe de Dideco, primero administrador municipal, porque ahí, todos ahí, favores políticos, usted sabe. Entonces, Patricio, no es, eso yo lo que siempre digo, no son servidores públicos de vocación. No. ¿Ah? Son solamente sus propósitos, son ganar dinero. Ganar de manera fácil, porque intentámoslo así, si usted gana dinero en base a su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio... Y ellos ganan millonadas, ganan millonadas, y después lo dejan libre, él no es culpable y administró todo lo que es DAS en 4 años. Entonces, lo encuentro ilógico que paguen los verdaderos, de verdad, los que sacaron el dinero... Hicieron los desfalcos, falsificaron firmas, ¿ya? Y todo eso. Eso es entonces, un tema delicado. También él tiene parte, la mayor parte de culpa también, porque no administró bien. ¿Ah? No, por supuesto, se administró. O ya, esto fue intencional. Es como sueltan el dinero sabiendo que después no lo van a tener que reponer. Finalmente. Lo que pasó, Patricio, ahora,
con el nuevo, con, yo digo, reelecto alcalde, lamentablemente fue el mismo el que salió en Talcahuano, lamentablemente, que lo hizo muy mal en 4 años, y sale reelecto. Yo sé que es porque la gente no fue a votar, esa es la verdad. Sí, no, ¿cómo? Temita aquí que lamentablemente... Informándole de robos con pruebas, Patricio, sí. 5 años atrás, en su oficina, con su jefe de gabinete, donde tenía las pruebas hasta de Contraloría, los reclamos yo. ¿Cómo deja 5 años las puertas abiertas en educación también para que sigan robando? ¿Ah? Este tema de las horas extras que habla el concejal, yo lo vi todos los días ya. Yo trabajaba los días sábados y mi jefe se compensaba los días. Evidentemente, no. Se compensaba en los días que yo trabajaba. Entonces, aquí hay que fiscalizar para que realmente se haga justicia. Y estos jóvenes concejales, yo me alegro mucho que hayan salido ellos, porque ellos sí tienen la vocación y tienen la ciudadanía en sus venas. Ellos están por ayudar al más vulnerable, de verdad que sí, a la gente honesta y trabajadora. Sí, a mí me complica justamente que todas estas cosas pasen, que se paguen horas antes que Contraloría, digamos, tenga la, digamos, autorice. Porque el tema es que justamente cuando el dinero se va para retornarlo es un caso bastante complejo y eso es lo difícil. Sí, ¿no? Y bueno, igual quiero hacer como mención de cosas que, bueno, a modo también de como finalizar, ¿no?, lo que ha sido mi intervención acá, y agradezco también, como dije, que esto no es fácil, ¿eh? No es fácil mencionar esto. Muy pocos tienen, yo tampoco me voy a poner a jugar al otro porque no lo dijo, porque también estamos hablando de que nos estamos enfrentando finalmente a personas poderosas, ¿no?, en términos políticos, y que efectivamente, como dije, una anterioridad no es algo sencillo. No es algo sencillo, pero nos mueve, ¿no?, esa búsqueda de transparencia, esa búsqueda de probidad. Y acá las cosas no se hacen por atacar a alguien, dañar a alguien, simplemente lo hacemos bajo nuestras convicciones, nuestros principios. Y una de las cosas que también nos alegra es que cuando uno pasa por la calle, las personas... Soy una de las personas que digo con mucha alegría, con humildad, que hasta ahora puedo caminar tranquilo por la calle. Con la frente en alto, siempre. Con la frente digo en alto. Yo, claro, nos, eso es importante. Nos para cierta gente de la municipalidad, nos toca la bocina y dicen: oye, está bien lo que estás haciendo. Imagínate, yo trabajé en pandemia un montón de tiempo y no me han pagado nada, digamos. ¿Será que tengo que ser amigo del alcalde para que me paguen? O sea, esos cuestionamientos uno se enfrenta con eso y dice: bueno, claro, quizás lo estoy haciendo bien. Si tengo el reconocimiento de la gente. Eso es lo importante, que la gente, por ejemplo, sepa de que esto está pasando, primeramente, porque de lo contrario no seremos capaces de tomar una decisión informada. Hay un eslogan muy, muy penquista que dice: si no tienes la información, no puedes tomar tus decisiones. Y eso es una realidad. Si nosotros vemos ahora, nuestro problema, y siempre yo lo he dicho, no es el problema de quien llegue ahí, sino cómo los colocamos. Porque antiguamente entendamos que era una oligarquía la que definía los cargos y definía la elección de la votación abierta, pero de un grupito. Entonces ahora tenemos la posibilidad, el voto del más pequeño comerciante, del peatón de la calle, del comerciante más grande, del empresario, tiene el mismo valor democráticamente, por lo tanto todos tenemos que opinar. Si no vamos a votar, sencillamente las personas seguimos en la misma, eligiendo a las personas que lamentablemente no debieran gobernarnos en este caso. Si hay un antecedente, tenemos que ponerlo en denuncia, y este es el objetivo de este programa. Bien, vamos a lo práctico ahora. Me dices tú que hay en este momento se va a tocar este tema en un próximo consejo. ¿Cuándo sería esto aproximadamente? Este consejo se debería realizar la próxima semana, que es cuando se vuelven a reanudar, digamos, los consejos municipales, justo de que se llegó también a una especie de acuerdo, ¿no?, efectivamente, para que así no molestar o interrumpir las vacaciones justas, legítimas, de muchos otros colegas, digamos, efectivamente. Sí, no me parece racional. Porque, o sea, siempre se haga con un quórum completo, por así decirlo. Claramente, porque comúnmente son los primeros miércoles de cada mes. Entonces estos quedan, digamos, para todos los consejos que debieran haberse hecho, ¿no?, ahora, la última semana del mes correspondiente a febrero. Así que esperamos también estar nuevamente acá presentes cuando nos invite. Por favor, para informar el resultado. Más que invitarlo, es el tema que nosotros dijimos. Este programa nació con la idea de recoger las denuncias, visibilizarlas, educarlas también. Eso es importante porque, como decimos nosotros, no solamente la noticia es el tema, también es lo que está detrás. Claro. Es el hecho de que me preocupa a mí y me molesta, de cierto punto de vista, de que este tipo de desembolsos se hagan tan descaradamente y, desgraciadamente, una vez que están hechos, vienen los escándalos, cuando debiera evitarse antes.
O sea, si hay una cosa dudosa, hay una obra extraordinaria ya, que pase por Contraloría primero y digan si autorizan o no el pago de esas horas extraordinarias, si proceden o no proceden. En este caso, por versión ya de la Contraloría, no procedían, pero se hicieron igual. Claramente, y el tema ahora, claro, ¿cómo vuelven para acá los dineros? No, Patricio, lo que pasa es que no se solicitan las horas a Contraloría, se solicitan en el mismo municipio. ¿Ah? Correcto. En el mismo municipio. Y bueno, Contraloría tiene las leyes para determinar. O sea, las herramientas es importante están. Mencionar que, claro, efectivamente debe haber un estudio. Claro. Porque siempre cuando uno plantea cosas como de parte del cuerpo del Consejo Municipal, ¿cierto? Se nos menciona que estamos estudiando en Contraloría los decretos. O sea, me gustaría que con ese mismo estudio, digamos, también se estudie, valga la redundancia, el pago de horas no compensadas, horas extraordinarias, sí, a puestos de confianza al alcalde, ¿me entiendes? Sí, pero antes de, entendamos. Claramente. Antes de. Claro, como se nos señala a nosotros cuando pedimos algo, antes de. Sí, no, por supuesto, porque hay cosas que simplemente ustedes presentan un proyecto y tienen que esperar la aprobación de digamos, una serie de estamentos para que la aprueben y recién liberan los dineros. Pero para pagar otra ordinaria las pagan y después vamos a ver si acaso estaba bien o estaba mal. Claro. No, po. Ahí sí que estamos, y sobre todo porque las cantidades por las que me nos estás comentando no son precisamente una chaucha. Imagínate, Patricio, que está hablando el concejal solamente un estudio que se hizo. Imagínate todo lo que ha salido en horas extras y en demás. No, a nivel nacional ha habido escándalos. Compensaciones de días para más días de feriado, muchas. Sí, mencionemos solo una gotita nada más. Es una gotita. La municipalidad de San Ramón hace tremendo años atrás se hicieron una serie de denuncias y demoraron años y años en resolver que esto no procedía, que era incoherente y que muchas personas, de hecho, no tenían las facultades para estar en esos cargos, sino que fueron cargos de confianza que yo sigo insistiendo que son delicados, que no se puede mencionar. Ahora, muchachos, les vamos a hacer la siguiente propuesta. Este tema tiene un final. Esperemos que esto sea luego y les ofrecemos abogados, digamos, de nuestro equipo que vamos a consultar al respecto para cuando vengan de nuevo y nos cuenten cómo fue. Tengamos el bis, la segunda parte, si usted lo quiera llamar, la resolución y por favor, porque este tema me preocupa. O sea, si no detenemos de una vez por todas estas fugas de capitales, siempre nos vamos a estar quejando de por qué razón estamos pobres, que no alcanzamos no hay recursos para esto, para lo otro, pero sí hay para pagar horas extraordinarias que no corresponden. Debemos de esto se determina alguna vez. Bien, un último digamos, con comentario que quieran hacer al respecto. Patricio, un mensajito mira, a la comunidad. Ahora sí que voy a dar un tremendo mensajón. Hay mucha gente que conoce a Graciela Navarro Pastor, ¿ya? Usted. Yo. En salud, en educación, ahora con inmigración. Yo jamás demandé al municipio de Talcahuano. Como expiró laboralmente, yo ahora quiero demandar civilmente al municipio de Talcahuano. Porque con todas las pruebas que tengo de Contraloría, fotocopias de muchas rendimiento de proyectos, entre comillas, como mal rendidos. Mal rendidos. Donde yo informé de 7 robos que nunca se investigó en la Unidad de Apoyo Social Becas, ¿ya? Estuvo hasta la Bocar ahí. Por ahí a veces me dieron por ahí un comentario en las redes sociales que yo estaba mintiendo. No puedo mentir eso, cuando todos fueron testigos. ¿Ah? Sí, está bien, ahora el tema es que más que lo que uno diga es, es el respaldo que uno presente. Pero lógico, están las pruebas, está PDI, la Bocar, estuvo ahí. ¿Cómo es posible que se postulen proyectos millonarios de Mineduc y de Junaeb a niños vulnerables de los colegios municipales de Talcahuano y cuando tienen que hacer las rendiciones de esos proyectos entran a robar 7 veces en el año justo los computadores donde estaba la información? Es raro, por decirlo. Es como bien raro. Sospechoso, como diría un humorista nacional. El listado de los niños que eran beneficiados en esos proyectos era el mismo listado de siempre. Correcto, no, por supuesto. Aquí hay tema para paño para cortar. Muy terrible. Ya, todo tránsfuga. Por eso, Garcelita, Matías, perdón, Matías, sí está bien. Sí, correcto, Matías, nuestro concejal. Ya, bien, nos tenemos que ir ahora, lamentablemente, a comerciales y tenemos otro tema que abordar que está dedicado también a algo que está sucediendo ahora. En este momento, producto de
del reventar de algunas personas, lamentablemente hay manifestaciones en Antofagasta con la despedida de Byron Castillo. Un camionero simple que quería ganarse el pan, que iba a ser padre, y la tragedia lo alcanzó. Más que lo que ocurrió, es lo que las autoridades ya no han querido hacer para frenar este tema, porque esto pudo haber sido frenado. Claro, los despedimos, sí. Les agradecemos. Este programa está para ustedes. Si tienen otra denuncia, tráiganla aquí, producción, y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a recibírselas con todo cariño. Y por mientras, nosotros nos vamos a comerciales y al regreso con el tema que es un gran dolor que ha tenido nuestro país. Vamos y regresamos en un momento. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Bendición. Freidora eléctrica, control de temperatura ajustable, canasta extra grande, luz indicadora, protección contra sobrecalentamiento, desmontable para fácil limpieza, doble función, incluye guantes, diseño que permite ver a través de la ventana y filtro de la cubierta, cortadora de cecinas, estructura fabricada en aluminio anodizado fundido de alta resistencia, cuchilla de acero inoxidable, regulación de corte de forma manual, pieza de agarre superior y lateral de cecina, afilador de cuchilla incluido, pieza acrílica para control de residuos, correa de transmisión de alta resistencia. Cocinilla, tres platos a gas, manillas de control de temperatura, cuerpo liviano, fácil de trasladar y guardar, ideal para camping o eventos, para disfrutar en familia. Visítanos en Maipú 854 Concepción, de lunes a viernes de 9:30 a 18:30 horas y los sábados de 9:30 a 14 horas horario continuado, o en www.seul.cl, o contáctanos al 41 224 83 65. Pasión del Perú y Fusión Sandwich te invitan a conocer su nueva variedad de preparaciones que tenemos para ti. En platos calientes, filete a lo macho, risotto andino, pollo en salsa de rocoto, parihuela, filete fusión. En platos fríos, ceviche mixto, ceviche bicentenario, pulpo al olivo, tiraditos tres regiones, entre otros. Y en Sanguchería La Fusión te invitamos a probar el exquisito chicharrón cerdo, lomo salteado, pulpo al olivo, hamburguesa royal, hamburguesa del chef, papa a la crema con champiñones y pollo, chacarero, diplomático, completos, pichangas, chorrillanas y mucho más. Ven a disfrutar lo mejor de la gastronomía peruana, atendido por sus propios dueños. Visítanos en Suiza 2753 o llámenos al más 569-6707-5334. Hola, soy Rubén Sánchez y le invito a conocer mi fábrica de calzado. Aquí les voy a mostrar cómo se hacen las plantillas. Tiene que ser un cuero de primera calidad para que el producto salga en buenas condiciones. Bueno, estamos aquí en la sección de descarnado, donde aquí se calibran los cueros para que la máquina entregue la pieza correcta a la sección de aparado. Yo estoy aparando aquí, estoy uniendo las piezas. Este es puro cuero nacional, nada más, nada sintético hay aquí. Estamos en la sección armado, mi nombre es John. Aquí tengo un zapato armado, esta es mi sección de trabajo y vamos a pasar ahora al raspado. Le hemos mostrado de cómo producimos nuestro producto de calzado para también invitarlos a conocer nuestro local Rubén Sport en Freire, Colincoyán, local 3. Soy Mauricio Villa y quiero presentarles Ópticas Viva Visión. Contamos con más de 10 años en el área oftalmológica. Nuestros trabajos se realizan con materia prima nacional, con los laboratorios más importantes del país. Para nuestros clientes de Concepción y la región, contamos con una gran variedad de promociones. Contamos con 3 locales para su mejor atención: Galería Romano, local 13 y local 19, y Galería Las Araucarias, local 38.
Ópticas Viva Visión te regala una atención oftalmológica totalmente gratis, llamando a los siguientes teléfonos. En Ópticas Viva Visión trabajamos día a día para entregar el mejor servicio para usted. Superarme y aprender. Pude tener oportunidades y estar conectada al mundo. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos. Aprovecha esta oferta. 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. Denuncia abierta de un concejal, Matías Coloma, por supuesto, junto a García Navarro, que estaban, por supuesto, presentando sus denuncias. Recuerde siempre que este es el objetivo de este programa, tener, por supuesto, estas denuncias frescas que son necesarias. Alguien dice que para qué hacer tanto, porque no hay otra forma. Si esto no se denuncia, no llegaremos jamás a las soluciones de cada caso. Y es, por supuesto, es lo que pretendemos en este programa. Nosotros no escuchamos la denuncia, vengan, sin preguntarle de qué sector político pertenecen o por el estilo, porque no nos interesa. Estamos claros en el concepto de que los servidores públicos no tienen lealtades a sus superiores. Tienen lealtades hacia la bandera chilena. Lamentablemente es así, que no todos lo entienden de esa manera. Bien, en un principio teníamos entonces enunciado en el programa lo que había ocurrido con Byron Castillo. Ya hemos hablado de lo que sucedió. Lamentablemente un accidente que tuvieron que ver migrantes no regulares. Lamentablemente terminó con la vida de un joven de solo 25 años que se enteraba días antes, solo 48 o más de 72 horas que se confirmó que él iba a ser padre. Estaba feliz, contente y alegre. Y lamentablemente hay un hijo que viene en camino que probablemente no conozca a su padre. Esto es algo que sí tenemos que reconocer como grave. Tenemos entonces a Anita Silva, que ya se encuentra preparada en Concepción. Ahí la vemos en medio del paseo peatonal, sí, por el Mall del Sol la conocemos al tiro. Anita, cuéntanos, ¿alguna novedad a aportar en este caso, aparte de las que tenemos aquí en estudio? Hola Patricio, saludamos a todos quienes se están sumando a la sintonía de Junto a Ti y cómo no abordar un caso que ha conmocionado al país entero. Un hecho que sucedió en el norte de Chile, pero que tras la movilización de gremios de camioneros, tras la movilización de las familias y de los vecinos de la zona de Antofagasta, es que se visibilizó y conmocionó, tocó el corazón de muchas personas a nivel nacional. Dentro de los antecedentes que nosotros manejamos, Patricio, es que al momento y hoy se formaliza a tres migrantes que habrían provocado la muerte, el deceso de un joven camionero, Byron Castillo, que cabe destacar, Patricio, hace tan solo algunos días se había enterado que iba a ser padre. Por supuesto que eso le agregó una cuota también de sentimiento a este hecho, puesto que la madre de su bebé, también queda en completo desamparo. La familia, Patricio, pide justicia. Dentro de las declaraciones que ha entregado la madre durante las últimas horas, es lo que ha manifestado, que esto de verdad sirva como un precedente, que la muerte de su hijo, imagínate, sirva como un precedente para que estos casos no se vuelvan a repetir en nuestro país. Un hecho que conmocionó, como te había mencionado,
pero que por supuesto puso las alarmas y las alertas en los niveles de inseguridad que tanto nosotros hemos abordado en el programa, la percepción de inseguridad que se mantiene en el norte de nuestro país y también a nivel nacional, porque no solo es algo que está pasando en el norte, sino que nos está pasando a todos los chilenos. En ese sentido, ¿qué hay que señalar al respecto? Bueno, se tomaron medidas, efectivamente, Patricio. Sirvió como precedente, ¿en qué sentido? Se movilizaron los gremios de camiones, los camioneros, hubo desabastecimiento también, hubo un colapso en términos de buses en terminales y de personas que no pudieron viajar hacia el norte como lo tenían predestinado, 3-4 días varados en los buses, en los terminales, y vuelos además que han sido cancelados. Pero dentro de todo, de todas las consecuencias que trajo consigo este paro de camioneros, podemos decir que el común denominador de todas las personas que se vieron afectadas es que lo entendían. Y yo me quiero quedar con eso, Patricio, porque pese a que quizás tuvieron que gastar más dinero en comida, dinero en las duchas en los terminales, gente que tuvo que reagendar vuelos, no pudo llegar a sus trabajos, a sus labores, ellos decían que entendían esta manifestación y que estaban apoyándola, independiente del perjuicio que para ellos individualmente significaba. La verdad es que ellos decían, lo entendemos, solidarizamos con la causa y es eso lo que hay que destacar. O sea, estamos hablando de un joven camionero que se desempeñaba en sus labores día a día, que lo hacía para sobrevivir él, para sobrevivir su familia y que termina siendo arrojado a un vacío. No hubo arma de fuego, no hubo un cuchillo, pero Patricio, hubo la intención, ellos lanzaron a este joven al vacío, a 8 metros de altura era lo que se señalaba, entendiendo las consecuencias que puede significar que una persona sea lanzada desde 8 metros de altura. O sea, el deceso es obvio, hay homicidio, hoy es la formalización de los 3 detenidos, se está investigando la participación de una mujer también en manos de estas personas. ¿Y qué es lo que te puedo añadir al caso? Lo que sucedió, ¿cierto?, desde el gobierno. Porque el gobierno tuvo que hacerle frente a esto. O sea, las críticas eran hacia el desempeño que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera, que no ha sido capaz de frenar esta ola de inseguridad, la migración irregular. Es entonces que tras una larga reunión, horas de reunión con el gremio de camioneros, es que se toman 2 medidas fundamentales. Una de ellas es decretar estado de excepción en 4 provincias en el norte de nuestro país, específicamente en zonas fronterizas, es decir, contingente de personal de la Armada está en este momento en el lugar tomando control para evitar ingresos irregulares a nuestro país. Y por otra parte, la puesta en marcha, Patricio, de la nueva ley de migraciones, que si bien se promulgó el año pasado, recordemos que lo abordamos también en Belevisión, solo este año es que comienza a entrar en vigencias. El sábado se publicó en el Diario Oficial. Exactamente. ¿Por qué? Porque hacía falta el reglamento que permitiera la puesta en marcha de esta nueva ley de migración, que va a permitir, dentro de todas las cosas, 2 ejes claves que no se tenían en la ley anterior, que databa de 1975. O sea, era una ley bastante añeja que no respondía a la realidad que estábamos viviendo hoy. Exacto. Y es por eso que se vuelve trascendental, de no ser ley muerta, esta nueva ley. Dentro de los ejes que involucra la nueva ley está la reconducción, Patricio. Reconducción que es clave cuando tenemos migrantes en situación irregular que quieren ingresar por la frontera, porque en este momento lo que estipula esta nueva ley es que no es necesario destinarlos en un vuelo a su lugar de origen, sino que al contrario, ellos pueden ser devueltos al país en el que estaban anteriormente a llegar a Chile. Es decir, muchos de los extranjeros, de los migrantes que vienen, son desde precisamente Bolivia. El plan de reconducción nos dice entonces que evitamos ese proceso de expulsarlos, de deportarlos a sus países de origen y los enviamos al país en el que ellos habían estado anteriormente a Chile. En este caso se vuelve mucho más simple, más rápido, más eficaz. Esto era absolutamente necesario, Patricio, porque muchas veces ingresaban los migrantes y tenía todo un proceso judicial que desarrollarse, resoluciones, larga espera por parte de los tribunales, entonces había mucho, mucho que esperar.
y en esa espera podía suceder cualquier cosa. Por lo tanto, ahora lo que se dice es que el proceso va a ser más eficaz y de acuerdo a la información que nosotros tenemos es que ya se ha reconducido, al menos hasta el día de ayer, Patricio, a 60 migrantes que venían por pasos irregulares. O sea, 60 migrantes ya fueron devueltos, ¿cierto? Y eso es importante porque serían devueltos desde el país que vienen, que es Bolivia. Ellos primero pasan por Bolivia y luego llegan a Chile. Ahora, ¿qué es lo que dijo el alcalde de la comuna de Colchane? Porque ya hay problemas con esta nueva ley de inmigración. Claro. Él señalaba de que lamentablemente esta reconducción no era tal porque en Bolivia tampoco querían recibir a estos migrantes, por lo tanto, los migrantes quedaban varados entre ahí los pasos fronterizos. Todo lo que significa, además, las condiciones climáticas, geográficas. Entonces, al final, era como que nos pasábamos las pelotas unos con otros y no había una respuesta real, decía el alcalde de la comuna de Colchane, ya abordando una deficiencia en cuanto a esta nueva ley de migraciones. ¿Qué hay que comentar, Patricio? Lo positivo de esto es que al menos el caso de Byron, la muerte de Byron, hizo que por fin el gobierno se pusiera los pantalones, tomara cartas en el asunto, decretara estado de excepción, un estado de excepción que debió haber sido decretado hace muchísimo tiempo atrás, pero no se hacía por falta de reacción, por falta de voluntad, ¿y por qué? Y porque se necesitó presión, Patricio, para que efectivamente ellos pudieran decretar estado de excepción en la zona norte, algo que nosotros hemos venido alegando hace muchísimo tiempo, porque el ascenso de la violencia, Patricio, es tremendo. Hemos mencionado casos como el de los venezolanos que se encontraban en el norte y que agredieron a personal policial. Recuerdas tú un caso muy comentado que también abordamos en Junto a Ti y que terminó con la detención de ellos y con arriesgar penas de 5 años y 1 día, o sea, a ese nivel, uno que le agredió con manopla al carabinero. Eso ya movilizó a la gente, convocó a una protesta masiva en el norte. Sin embargo, los camioneros, los vecinos de Antofagasta, los vecinos de todo Chile dicen que esto fue la gota que rebasó el vaso. El homicidio de Byron Castillo terminó siendo el colapso total de esta rabia sostenida que ellos tienen respecto a que se sienten el patio trasero de Chile, el patio trasero de Santiago. Y aquí es donde nos damos cuenta también del tema de cuán importante es la descentralización, Patricio. O sea, veíamos a un ministro, al ministro Delgado, desde su posición en Santiago. Veíamos a un gobierno central que no entendía la realidad que se estaba viviendo en el norte porque en Santiago no se vive tan crudamente como se vive en el norte. Entonces, faltaba, Patricio, realmente apersonarse en el lugar, realmente vivir lo que estaban viviendo nuestros compatriotas allá en la zona norte, entender la crudeza de esa realidad. La familia de Byron exige justicia, la familia de Byron al menos está tranquila por las medidas que se han tomado en este momento. Y me quiero quedar con eso que decía la madre, que la muerte de su hijo no sea en vano y efectivamente signifique que gracias, y lamentablemente que lo diga así, gracias a esa muerte se tomen medidas concretas, reales, para que ojalá, Patricio, esto se solucione. Hay un gobierno entrante, el gobierno de Gabriel Boric, que va a tener que también tomar la batuta en esto. La ministra es que Esquiasiche, ministra del Interior. ¿Y por qué hago ese paralelo? Porque precisamente el ministro más cuestionado por esta crisis es el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Y paralelamente ella asume el 11 de marzo la ministra Esquiasiche como ministra del Interior. Y por supuesto que va a recibir también esta crisis, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, Patricio. Estamos a menos de un mes de que efectivamente exista cambio de gobierno. Y en consecuencia, la ministra Esquiasiche tiene una labor pero tremenda que hacer, un desafío potentísimo, sobre todo cuando hablamos de problemáticas como las que afectan al norte y como las que afectan a la macro zona sur, acá en la región de la Araucanía, en la región del Biobío. Entonces, efectivamente, es muy fácil criticar desde esa posición, pero ahora vamos a verlos a ellos en acción. O sea, se espera mucho, hay altas expectativas con el gobierno de Gabriel Boric, y sobre todo responder, ¿no?, a este llamado que hace la ciudadanía para tener mayor seguridad. Es que el chileno no está pidiendo nada más ni nada menos que seguridad, Patricio, que es lo único que nos permite a nosotros poder vivir tranquilo, trabajar tranquilos, hacer nuestras cosas tranquilos, sin miedo a que en cualquier momento nos pueda pasar algo. Y cierro este despacho en vivo, Patricio,
Y dejándote el tema sobre la mesa, Concepción no está lejano al tema de la inseguridad. Hace pocos días anunciamos la muerte, el homicidio, el asesinato aquí a plena luz del día de un joven de tan solo 16 años. 16 años, Patricio, perdió la vida saliendo del trabajo, así. Dos sujetos se bajaron de un vehículo y lo asesinaron. O sea, ese es el nivel de descontrol que existe, no solo en el norte, no solo en la macrozona sur, sino que en todos los lugares de nuestro país. Y algo hay que hacer, los gobiernos aquí, el gobierno saliente ya al menos está tomando cartas en el asunto luego de toda la presión. Pero hay 4 años que vienen por otro gobierno y que también la idea es que esté a la altura de lo que los chilenos y además extranjeros que también viven aquí, que están acá trabajando regularmente, exigen la expulsión inmediata de aquellos que dañan, destruyen y que ensucian también la imagen de quienes vienen a tratar de buscar un mejor futuro, Patricio. Te dejo con eso puesto desde aquí, desde el centro de Concepción. Ok, Anita, agradecemos por supuesto tu despacho, agregar la información, por supuesto que el día de hoy específicamente Byron Castillo está siendo despedido desde la comuna en Antofagasta precisamente. Ahora, vamos a un tema que no es, cuesta un poco hablarlo, pero hay que ponerlo en la justa medida. El gobierno de Sebastián Piñera, también en el caso del ministro Delgado, ¿cuántas veces intentaron militarizar? ¿Cuántas veces intentaron poner freno? ¿Cuántas veces quisieron hacer deportaciones? Y no faltó quien se puso en contra. Seamos realistas, subjetivos, absolutamente esto es lo que pasó en nuestro país. Cuando algunas veces se quiso atacar el problema, se quiso dar castigo a estas personas, no faltó quien se opuso, quien hizo alarmas, quien habló de derechos humanos. Es que prácticamente teníamos que recibir a los delincuentes con los brazos abiertos. Nunca nos ha parecido que esto tenga que ser así. Bienvenidas siempre a Chile las personas que vienen a aportar, a hacer su trabajo, a hacer su negocio. Son importantes en el desarrollo de empresas. Es una realidad que estamos viviendo. Hoy día el chileno, no sé si para bien o para mal, se está volviendo un poco más exquisito en cuanto a los trabajos que se realizan. Ahora todo el mundo quiere ser gerente, todo el mundo quiere ganarse el dinero de manera fácil y sencilla, quiere tener viajes a Europa, piscinas, todo en la casa trabajando un mes de sueldo. Perdón, no siempre esa es una realidad y no todos se pueden acceder de esa forma. O sea, seamos prácticos, el dinero cuesta ganárselo, tú tienes que estudiar, tienes que aportar. Pero hay gente que no quiere eso, quiere simplemente trabajar fácil. Eso ha abierto una brecha importante para aquellos migrantes que vienen de una situación muy mala en sus países y quieren venir a tratar de trabajar aquí. Y muchos de ellos, ¿a qué es lo que vienen? A trabajar, a buscar la forma, a buscar un lugar. Y usted los está viendo, ya no es extraño ver en Concepción este tema de ver en todas partes hay extranjeros atendiendo en los escaparates y en las ventas, en los aseos, muchas veces en el delivery. ¿Para qué hablar? Ahora cuesta, hay que hacer casi una celebración cuando encuentras a un obrero del delivery que sea chileno, porque todos te hablan acentos extranjeros. Pero vienen a hacer algo, a hacer un aporte dentro de lo que ellos pueden. No es extraño en este momento encontrar en muchos talleres mecánicos a venezolanos. Ahora, un detallito al respecto que usted no lo sabe. En Venezuela ese tipo de estudios es, entre comillas, gratuito, por lo tanto mucha gente tiene una calificación muy particular y actualizada respecto de los vehículos que están entrando a nuestro país. Mientras que el joven chileno sencillamente está buscando otro tipo de vida, otro tipo de índice, lo único que quiere relacionarse con los autos, tener un auto ostentoso para poder ostentar ante los demás. No nos oponemos a eso, si esta es su forma de vida, pero por favor, eso tiene que ser ganado en base a un trabajo, en base a un esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurrió específicamente en el norte ahora? Cuando el gobierno quiso atender este problema, no faltó desde los derechos humanos, desde la oposición, desde incluso Contraloría y algunos, por supuesto, el Poder Legislativo, que algunos no faltaron, que dijeron que esto era ilegal, que esto era inmoral, que esto no se debía hacer, que era una falta de respeto, una falta a los derechos humanos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Finalmente, cada vez que el gobierno quiso actuar, había quien se oponía. Y al oponerse, todo esto se retrasó. Demoraron mucho tiempo en hacer de esto ley, donde se controlara este tema. No en contra de que esto se regule bien, se arme proceso, se tomen reglamentos, por supuesto que es importante, no basta con decir ya, expulsamos a todos los que no tengan nada que ver con Chile. Por favor, debemos ser racionales y coherentes. Y por supuesto,
saber que el próximo gobierno va a tener una tarea difícil. El desorden lo armaron muchos de los partidos políticos que hoy día van a ser gobierno en unos días más. Van a tener que cosechar lo que sembraron. Y de verdad quisiera verlos a ellos tocando la guitarra, porque ahora se va a sentir la diferencia. ¿Cómo van a reaccionar? Esto no se logra con discurso, mis estimados compatriotas. Lamentablemente los discursos dan para mucho. El papel aguanta. Pero en la realidad hay que ser en lo práctico. Chile no puede hacerse cargo de toda la migración que está en este momento del mundo. Tiene, todos los países tienen sus recursos limitados. Y por supuesto tampoco podemos recibir a cualquiera ejerciendo la actividad que se le ocurra. Cuando esto pasa, cuando nuestro, dejamos esto desatado, llegan los criminales. Lamento decir esto, no se trata de despreciar a ninguna etnia de ningún país, en este caso particular, pero muchas de las personas llegan a ejercer incluso prostitución. En eso terminan. Si esa es una mejor forma de vida, yo no lo comparto, usted puede estar en acuerdo o no, pero lamentablemente cuando se desata esto de manera irregular, eso pasa. La gente entra aquí a hacer daño y a aumentar este fenómeno de la delincuencia que, si usted no lo cree, ya es cosa que usted vea las noticias, esto es pan de todos los días. Lo de Byron Castillo terminó siendo la gota que derramó el vaso. Y por primera vez, ojo con esto, la gente que está siendo afectada, esa que no puede transitar, que no puede viajar, que no puede tomar un avión para llegar a su destino y su trabajo, sencillamente está de acuerdo, lo comparte. Un consuelo magro, si se puede decir. Pero ¿por qué tenía que suceder esto para que se reaccionara? Entendiendo que esto, la instalación de la ley no fue una reacción, sino una desgraciada coincidencia, que justo era el día en que se podía hacer esto, porque había procesos que se tenían que terminar. El retorno, el no dejarlos entrar, puede ser una solución bastante buena para nuestro país. La persona que no venga por la puerta no debiera entrar. Tema para mucho. Hoy día, como usted ve, tenemos una pena y una denuncia muy grave que se está haciendo en este momento gestionada en el municipio de Talcahuano. Nuestro equipo de Junto a Ti está dispuesto absolutamente a recibir todas sus denuncias. Si usted lee abajo en pantalla, ahí está, 569-4262-5020, para no equivocar los números. Haga sus denuncias, las estamos esperando, queremos darle visibilidad y por supuesto siempre hablar del tema que está detrás. Porque esto tuvo un origen, esto tuvo una causa y si no la sabemos atender a tiempo, esto en nuestro país se puede desbordar. Nos vemos en una próxima ocasión, en una próxima denuncia. Hasta pronto.